Lemus, tengo 20 años en la pintura. Soy de Fresnillo, Zacatecas. De carrera que puedas tener como un abogado, como un licenciado, que en 5 años terminas una carrera, pero igual puedes hacer una especialidad, puedes hacer una maestría, pero son tiempos medidos, ¿no? O sea, que en 7 años puedes ser un doctor con una especialidad, pero la pintura pues te puedes llevar toda la vida aprendiendo, ¿no? Es algo que no tiene un fin como tal. Yo creo que el pintor desarrolla, todos los pintores, es parte de poder desarrollar el que podamos aplicar un color mentalmente y decidir el tono que quieres aplicar para la solución del cuadro, ¿no? Cuando estoy trabajando, provocamos el accidente está provocado con diferentes tipos de pintura y parte de la materia que trabajo es el chapopote en frío, o también conocido como el betún de Judea. Es parte de lo que deja esa materia, ¿sí? Y esta es una de las aplicaciones. Estamos haciendo una aplicación con óleo antes de pulir. Ahorita van a ver cómo se hace un pulimento de óleo, ¿sí? Bajo la decisión de un tono. Lo primero es la satisfacción que tiene uno como ser humano. El crecimiento que te da, que te ofrece la misma pintura o el hacer arte, la gente que conoces, los amigos que se van dando dentro de la misma área y conocer pues otros pintores de otro lugar, ¿no? Creo que es una de las cosas más satisfactorias que te puede ofrecer, que tengas amigos pues parte del lugar de donde naciste, de otras ciudades y de otros países también. Me llevaron a conocer el Museo Manuel Felgueres, y al entrar al museo y conocer la pintura abstracta, pues fue lo que hizo una pauta muy grande en mi vida, ¿no? En aquel tiempo le dije al maestro que me llevó, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero pintar como él, y burlándose me decía, él es un extraterrestre, nunca vas a poder hacer eso, ¿no? Yo creo que fue un reto que marcó mucho mi vida, y hasta el día de hoy, ¿no?, sigo en ese reto de estar haciendo abstracción. Y mi pintura, pues, puedo decirte que es una pintura muy orgánica. Y con los colores, creo que me distingo mucho por la pureza y la limpieza que tiene mi trabajo. Esas son las críticas que me han hecho. Y yo creo que es el momento que hace que gire todo, ¿no?, alrededor de lo que yo hago. Yo creo que más que todo es muy lúdico, ¿no?, esto de que te puedas divertir lo más que quieras, ¿sí? Y en las mismas aplicaciones del trabajo, puede ser que los puntos de lectura que pueda tener el trabajo es la fuerza de la aplicación, ¿no? Ustedes están dando cuenta ustedes, o hasta el sonido, ¿no?, de cómo va dando la aplicación y qué te va proponiendo ya el trabajo, ¿no? ¿Quién dejo de pensar cuando pinto? Es a la inversa, ¿no? Es una cuestión de abandonarte, de saber que todo el contexto que te rodea está bien y te abandonas, ¿no? Dejas que el trabajo también empiece a hablar, o el trabajo, el mismo cuadro es el que va hablando, ¿no? Si te haces para acá, si te haces para allá. Pero como tal, pensar en algo, no, yo creo que sí es dejar de pensar, ¿no?
para pensar en todo lo que existe allá afuera y hacerte... Filosóficamente es una cuestión como extensiones de Dios, ¿no? El mismo Dalí lo decía que cuando él pintaba se hacía Dios, pero creo que es una metáfora medio difícil. El pertenecer a un municipio del estado, cuando empecé a conocer a los diferentes tipos de pintores, pues nos dimos cuenta que Zacatecas como capital no tenía pintores, que la mayoría de sus pintores eran de la periferia. El maestro Felgueres es de Valparaíso, el maestro Ismael es de Jocaliente, y sucesivamente era algo extraño que estaba pasando en ese momento. Pero también nos dimos cuenta que el pertenecer a un municipio casi no tiene o no tenemos distractores, ¿no? Es un pueblo chico y somos muy dedicados al trabajo. Podemos pasar 16 horas pintando y yo creo que se nos acaba el día, ¿verdad? Y yo creo que es una de las cosas que más me deja, pues, ¿no? El poder estar haciendo esto. El mismo trabajo que vas haciendo y que tú tengas las ganas de quererlo mostrar, yo creo que eso es una ayuda muy grande, ¿no? Ya de ahí empiezan a ocurrir cosas extrañas porque te empiezan a invitar a exponer en ciertos festivales, en ciertos eventos, en ciertos lugares, y empiezas a gustar probablemente con tu trabajo y también la responsabilidad que tengas, ¿no? Porque hay invitaciones que te hace algún artista o algún galero para llevar tu trabajo a exposición y que tengas tu trabajo en tiempo y forma, ¿no? Es algo que nosotros, al menos de mí, siempre he ofrecido eso, de que es una cuestión de responsabilidad que tengas tiempo y forma tu trabajo para hacerlo nuestro. Y de ahí empiezan a haber más y más y más invitaciones. Cuando inicié en esto, tenía que viajar a la capital para poder estudiar en el taller Julio Ruelas. Y me costaba mucho, me costaba económicamente. Hubo días que no había ni dónde quedarte porque tenías que estudiar allá. Y ahora, pues tienes más facilidad, ¿no?, de poder ir y venir. Pero también te das cuenta de que trabajar en tu pueblo, trabajar en tu taller, es algo que no te das cuenta cómo estás avanzando, ¿no? Hasta que tu trabajo se expone y te das cuenta que efectivamente estás haciendo cosas buenas, ¿no? El dedicarte a esto ha cambiado mi vida totalmente y yo creo que hasta la fecha, la mitad de mi vida, puedo decirlo, no cambiaría, no dejaría de ser pintor.